Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Proyectar, esta propuesta que recorre temas de arquitectura y de construcción de toda la región. En el programa de hoy vamos a hablar primero de un tema muy coyuntural, muy político y que tiene que ver con el nivel de la obra pública. Estamos en el medio de una tormenta económica con cambio en el gabinete del gobierno nacional, variables de los distintos dólares que impactan realmente en los precios internos, y esto obviamente que pega de lleno en un sector como la construcción, que necesita un flujo de insumos cotidianos, que también siente este impacto en los precios de todos los insumos y materiales que se utilizan para construir. Obvio que esto también luego se ve reflejado también en el precio de la mano de obra. De todo este proceso y de cómo impacta esta cuestión en la obra pública, hablaremos con el ministro de Planeamiento de la provincia de Entre Ríos, con el arquitecto Marcelo Richard, con quien vamos a recorrer distintos aspectos de esta problemática. Algunas amenazas que andan dando vuelta por el sector de la construcción las vamos a analizar bien en detalle. También conoceremos un edificio en la ciudad de Santa Fe, en este caso el edificio Portofino, un desarrollo de la empresa CAM, que tiene la particularidad que cuenta con una guardería náutica propia. Aquel quien vive en este edificio puede tener una salida, en vez de una cochera y un auto, una lancha, una embarcación y salir directamente al río. Vamos a conocer este particular proyecto en el puerto de Santa Fe y también vamos a conocer distintos avances en lo que tiene que ver con innovaciones en productos de la empresa Eger, que presentó en la última feria del Abatep los últimos productos, tanto en todo lo que tiene que ver con placas en madera, con distintas texturas y colores, paneles y también pisos, algo que la empresa ha desarrollado en los últimos años. Vamos a conocer en detalle cuáles son las principales tendencias en diseño y terminación de estos productos. Esos temas en el Proyectar de hoy. Las siguientes empresas e instituciones presentan Proyectar. Todo Material, tu proveedor de confianza a la hora de construir. En septiembre llega la segunda muestra de la construcción Crecemos. 3 días para conocer todo lo nuevo en la industria de la construcción. Más maquinarias, más materiales, más equipos y las últimas novedades del sector. Desde el viernes 16 hasta el domingo 18 de septiembre en la Sala Mayo, Costanera de Paraná, organiza Camarco Entre Ríos. APL, Inmobiliaria y Desarrollos. Tu felicidad nos moviliza. Ineco Climatización, único agente oficial Surrey y Peisa en la región. Nexo Aberturas, la línea más completa en aberturas de acero, aluminio y PVC. Winkelmann SRL, obras de ingeniería y ahora nueva planta de hormigón elaborado. Con obras, el gobierno de Entre Ríos cuida el patrimonio cultural de los entrerrianos. Centro de la Construcción en Seco, la construcción en seco por los especialistas. Grosteiner, arquitectura en contenedores. WP Construcciones Especiales y Steel Frame. Materializamos tus sueños. OK Drones. Tecnología para la ingeniería y la construcción. Vitrex. Industrialización del vidrio. Distribuidor oficial Basa y Blindex. Integrantes de la red Ecoglass. Banco de Entre Ríos. Acá para vos. Rotoblast. Multinacional italiana, líder mundial en el desarrollo y la provisión de soluciones de alto contenido tecnológico para el sector de la construcción en madera. Y aquí en Proyectar intentamos seguir de cerca lo que pasa con la obra pública, tanto en la provincia de Entre Ríos como en la provincia de Santa Fe, con la obra pública de los municipios, las obras públicas provinciales y también la obra pública nacional. Y cuando hay vaivenes económicos como los que estamos viendo en estas últimas semanas, con un dólar informal o paralelo que pasa de 200 a 300 pesos, realmente que esto tiene un impacto directo y muchas veces llega a perjudicar el nivel de ejecución de obra. Sobre estos aspectos vamos a tratar de identificar cuáles son los riesgos, las amenazas y los problemas que está viviendo tanto la provincia de Entre Ríos
como también la provincia de Santa Fe. En este caso, puntualmente, vamos a hablar con el ministro de Planeamiento de la provincia, el arquitecto Marcelo Richard, y vamos a pensar cómo impacta esta crisis económica que estamos viviendo con una gran suba en los costos, también en los insumos de la construcción, en el nivel de obra pública. ¿Genera problemas y hay cierto riesgo en flujos en cuanto a la provisión de materiales para las empresas que están ejecutando obras en la provincia de Entre Ríos? Esa es la primera pregunta que le hacemos al ministro de Planeamiento de la provincia. Sin duda que, es decir, la obra pública implica y contempla distintos aspectos que tienen que ver, obviamente, primero con la economía en general, pero también con una decisión política. La decisión política que de llevar adelante un plan de obras que estamos ejecutando en la provincia y que es inédito y de hace muchos años, que tenemos un nivel de ejecución de la obra pública muy importante. Y esto lo digo porque tiene que ver con una decisión del gobernador de llevar adelante una gestión con el gobierno nacional de ejecutar obras que tienen que ver con los recursos propios del Tesoro de la provincia, pero también articulado con el gobierno nacional otras obras y que son significativas e importantes. Y esto está dentro del contexto al que vos señalás y por supuesto que la afectación que tiene este incremento del dólar y sobre todo de los precios afecta sin duda a la cotización de la obra, a las redeterminaciones de las obras en ejecución. Nosotros hoy tenemos 140 obras en ejecución y esto por supuesto que representa un volumen que impacta no solamente al empresario sino también a la mano de obra. Y por eso es que trabajamos articulado con la UOCRA, con la Cámara de la Construcción y con las empresas para encontrar y poder definir algunos lineamientos que nos permita, bueno, continuar con la obra pública y sobre todo definir cómo seguir con este proceso de costos, de incertidumbre de costos y también de insumos, porque el insumo muchas veces desaparece o no está disponible y esto también afecta al funcionamiento, diríamos. Nosotros en la obra pública tenemos un proceso de ejecución que tiene que ver con una curva de inversión, con los plazos de obra, y eso es lo que estamos tratando de seguirlo para encontrar la forma de que no afecte a nadie. Y hablando con varios empresarios del sector de la obra pública en la provincia de Entre Ríos, estamos viendo que al histórico, si se quiere, o al ya extenso problema con las redeterminaciones de precios, estos son los pedidos de actualización en los precios de las obras por el paso de la inflación, algo que en los últimos años está muy naturalizado en todo el sector de la construcción en el país, porque funciona de esta manera. Las obras se licitan a un precio y con el correr de los años se terminan ejecutando a otro. Para un poco suplementar estos costos, se aplican los que son certificados de redeterminaciones. En los últimos años se viene renegociando e intentando que estos pagos se realicen con mayor celeridad, porque una demora de días o de semanas realmente que puede implicar para la empresa que tiene que comprar insumos un problema muy grande en el costo y en la ejecución de la obra. En este sentido, con el problema de las redeterminaciones de precios, que ya viene de larga data, se le sumó también el pago de algunas certificaciones de obras, puntualmente aquellas que son con fondos nacionales. Le preguntamos al ministro Richard si esto estaba sucediendo y cuál es la gravedad que tiene un asunto como este. En realidad, esto tiene que ver con, sobre todo con aquellas obras en las que tenemos un financiamiento o un cofinanciamiento con el gobierno nacional y que producto del cambio del ministro de Economía y procesos administrativos, bueno, se ha visto un poco neutralizada en la última semana y que por supuesto que esto está afectando al desarrollo de aquellas obras que tienen este financiamiento específico. No así
lo que tenemos con recursos y con tesoro de la provincia, que venimos desarrollando a buen nivel y pagando los certificados como corresponde. Vos señalás algo importante que tiene que ver con las redeterminaciones de precios. Esto, las empresas por ahí, bueno, están señalando que las metodologías que aplicamos tanto del Gobierno Nacional como de la provincia por ahí no reflejan el incremento de los insumos. Esto nosotros desde el Ministerio hemos estado trabajando en la provincia y hemos analizado con todo el equipo, con todo el gabinete, el gobernador, para simplificar y agilizar los procesos administrativos para poder pagar en tiempo y forma esa redeterminación. Pero últimamente en el CIMOP, que es el Consejo Interministerial de Ministros de Obra Pública del país, hemos estado reunidos y con el Ministro de Obras Públicas de Nación, quienes están trabajando y ya con un proyecto de decreto para modificar el sistema de redeterminación, lo que va también a simplificar y a por ahí agilizar estos procesos que van a repercutir en una mejora en cuanto a estos procedimientos para las empresas. Y como vemos, esto sucede, es una realidad, y aquellas obras que la provincia ejecuta con el respaldo de fondos nacionales están teniendo problemas en el pago de las certificaciones. No son la totalidad de las obras que se están ejecutando, pero sí son varias obras que tienen problemas para que al momento de cobrar la empresa se haga con ese dinero con el cual responde ante la compra de insumos y también ante el pago de su personal. Un caso particular vimos la semana anterior en la ciudad de Paraná con la empresa Obras del Litoral, que estaba ejecutando obras puntualmente en Federal y Cerrito. Anunció el freno de la obra justamente por la falta de un pago, por el no pago de un certificado de obra, que implica que no puede hacer frente a la compra de los materiales que necesita, en este caso, una obra de extensión en cañerías. Pero este es un caso que muestra que hay una luz amarilla que se enciende, un caso real que encendió la alarma y que escuchamos las voces de los representantes gremiales, obviamente reclamando desde su lado de las cosas por el derecho a trabajar. Pero también hay un problema cuando aquellos que tienen que pagar ese trabajo no tienen con qué realizarlo. En realidad es un programa que tenemos que se llama PROFESA y que es un programa federal de saneamiento, y que particularmente esta empresa tenía un contrato y tenía el inicio de una obra importante cuyo justamente en este periodo se vio neutralizado ese adelanto financiero que estaba previsto y que es una de las cuestiones concretas y específicas que afecta a esa empresa. Tenemos también algunos reclamos del resto de las empresas que tenemos con este sistema de obra y que estamos viendo, estamos trabajando, estoy convocando una reunión seguramente para el lunes o para el martes para poder definir las acciones a seguir con respecto al avance de estas obras. ¿Las empresas con quién firman el contrato? ¿Con Nación o con la provincia? Las empresas firman con el gobierno de la provincia. Es decir, el gobierno nacional gira los fondos para que se ejecuten esas obras y contra certificado se van pagando, desde el gobierno nacional se van remitiendo los fondos para que nosotros en la provincia paguemos. Y sin duda que entender estas cuestiones en detalle de certificados de obra, redeterminaciones de precios, pagos, procesos administrativos, a veces son cuestiones muy burocráticas y muy difíciles para aquel que está un poco lejos de este sector. Pero si uno lo piensa con este caso en particular que vimos en la ciudad de Paraná, es muchísimo más fácil de entender lo que implica firmar un convenio de una obra pública, que el respaldo esté en el gobierno nacional, pero quien firme ese convenio es el gobierno de la provincia. Por eso aquí también hay que escuchar bien cuando desde el sector sindical se reclama que alguien se haga cargo porque las empresas o el gobierno tienen las espaldas suficientes para que los trabajadores cobren y las obras no se frenen, realmente que
esto puede llegar a ser así. Ahora hay que ver quién es el responsable en cada uno de los casos. En este sentido, le consultamos al ministro Richard si hay frenos de obras o riesgo de que se frenen más obras en la provincia de Entre Ríos. En realidad, una complejidad que se ha producido y que en realidad se juntan estos problemas. Un problema que es económico precisamente y el otro es la parte administrativa por los cambios de los funcionarios del Gobierno Nacional, que es lógico que todo esto tiene una secuencia que está dilatando por ahí este tipo de acciones para normalizar esta situación. Entendemos que esto es un tema de días. Estamos permanentemente gestionando en Nación para destrabar y para saber esta situación. El gobernador mismo estuvo reunido con la ministra de Economía. Por lo tanto, estamos trabajando para poder normalizar esta situación, que vuelvo a repetir, en la provincia, con los recursos del Tesoro de la provincia, no los tenemos. Y desde la UOCRA marcaron públicamente que era la empresa quien debe contar con la espalda suficiente para responder ante una falta de pago como esta. Pero si analizamos la cuestión, ¿quién es responsable? ¿La empresa o el gobierno? Precisamente lo que yo señalaba es que esto es un proceso, es dinámico y por lo tanto hoy no estamos todavía en una situación donde deberíamos inmediatamente salir a solucionar o a pagar certificados adeudados. Estamos con certificados que normalmente se están pagando inclusive antes del vencimiento. Pero bueno, en este caso tenemos algunos certificados vencidos y que esto es lo que estoy planteando, de que en algunos días seguramente esto se va a destrabar y se va a normalizar esta situación. Esto, por supuesto, que está de la mano de una decisión política que se va a tomar en función de las perspectivas propuestas y previstas por el Gobierno Nacional. Y en la provincia de Santa Fe también hay alguna situación similar. La ministra de Obras Públicas de la provincia, la ministra Frana, hizo algunas declaraciones en medios de prensa aclarando que no había frenos en la obra, pero sí algunos retrasos y que se estaban estudiando, como bien también marcó el ministro entrerriano, de una solución a nivel nacional en cuanto a las redeterminaciones de precios. Ahora nos vamos a detener en el nivel de la obra pública de Entre Ríos. En la actualidad, la provincia de Entre Ríos tiene alrededor de 7.500 empleos registrados. Estos informes son públicos y se vienen haciendo a través del IERIC, un instituto justamente que analiza el nivel del sector de la construcción. Y se ve una recuperación en la provincia de Entre Ríos y muchísimo más marcada a nivel nacional del nivel de trabajo registrado. En la provincia de Entre Ríos pasamos de unos 5.000 empleos registrados en el peor momento de la pandemia en 2020 a unos 7.400. ¿Es algo para festejar? Sí, sin dudas, pero también es un número que está muy lejos de aquel 11.000 cantidad de empleos registrados que hubo en el año 2015, o de los 8.500, 9.000 que hubo en los años posteriores, entre el 2016 y 2018. Una cantidad que todavía no llega a ese nivel, pero que estamos mostrando una recuperación. Una recuperación lenta, pero recuperación al fin. Lo que puedo señalar es que nosotros, como yo mencionaba, del volumen de obra que tenemos, también de esa misma manera tenemos un volumen en todo el proceso administrativo. Es decir, todo este volumen se va a incrementar y se va a sostener en el tiempo. Por lo tanto, lo que es la mano de obra se va a ver necesariamente incrementada, por supuesto, de la mano de toda esta normalización que es la que estamos buscando y de la que entendemos que esto se va a solucionar. Pero de alguna manera ese volumen de obra es sostenible y para nosotros, para el gobernador que ha priorizado la obra pública en todos los niveles, porque estamos hablando de una infraestructura escolar realmente muy importante. En salud estamos próximos a licitar 10 centros de salud en distintos lugares de la provincia, 3 residencias estudiantiles para escuelas técnicas y agrotécnicas,
Y hemos licitado esta última semana dos o tres escuelas muy importantes para la ciudad de Paraná, como es la del Bicentenario y la Zácaro. Y así puedo repetir en distintos lados. ¿Qué quiero decir con esto? Que hoy nosotros todavía estamos teniendo respuesta de las empresas en las licitaciones. Estamos, por supuesto, acompañando a las empresas porque entendemos que la obra pública se hace entre el Estado y las empresas. Y nosotros entendemos que esa situación se tiene que sostener y tenemos que encontrar el camino para que esto siga adelante, que les conviene a todos y es nuestro objetivo que las obras se ejecuten. Y dejamos este tema de lado, seguramente la semana que viene seguiremos hablando con otros actores sobre esta cuestión de la obra pública y los problemas que trae una variación y un salto en el dólar como el que vimos en las últimas semanas. Ahora hacemos una pausa y en el bloque que viene conoceremos el edificio Portofino en la ciudad de Santa Fe. Pausa muy breve y ya seguimos con más Proyectar. APL, Inmobiliaria y Desarrollos. APL, Inmobiliaria y Desarrollos. Winkelmann SRL, obras de ingeniería. Desde el 2003, construyendo obras de infraestructura, redes de cloaca, agua, gas, telefonía y datos. Winkelmann SRL. Centro de la Construcción en Seco, cielos rasos, tabiques, revestimientos, steel framing. La Construcción en Seco por los especialistas. Encontranos en www.construsecoweb.com. Cámara Argentina de la Construcción, Delegación Entre Ríos, desde 1959, construyendo para el desarrollo de la provincia. Encontranos en nuestras redes sociales. Grosteiner es arquitectura en contenedores. Es simplicidad constructiva y sofisticación. Es calidad y optimización de recursos. Es tu próxima casa. Línea vivienda premium, agro, office, furi y multiespacio. Proyectos a medida y completamente equipados. Grosteiner. Arquitectura en contenedores. Segundo bloque de Proyectar y antes de meternos en el siguiente informe, los vamos a hacer una invitación muy interesante porque esta semana, este jueves en la ciudad de Paraná, va a haber una interesante presentación en la sede del Colegio de Arquitectos de la provincia de Entre Ríos. La empresa Todo Material va a ser anfitrión de uno de sus proveedores. En este caso van a presentar aberturas de PVC de la fábrica UrbanTech. Una actividad que se va a desarrollar este jueves a partir de las 17 horas, donde va a haber
una presentación técnica de estas aberturas de PVC, características, beneficios, allí en la sede del colegio en calle España 279, organizada en manera conjunta por Urban Tech, el Colegio de Arquitectos y también la empresa local Todo Material. Pueden inscribirse en la página de la empresa en todomaterial.com.ar, también en las redes sociales de Todo Material, o si no, en las redes sociales de Proyectar van a encontrar también allí alguna historia donde está el formulario de inscripción. Arquitectos, ingenieros, trabajadores, referentes, especialistas del sector de la construcción, aquellos que estén pensando en aberturas de PVC pueden ir a conocer las características y beneficios, en este caso, de Urban Tech. Una interesante charla a la que sumamos nuestra invitación. Jueves, 17 horas, España 279. En las redes de Proyectar y de Todo Material encuentran cómo inscribirse. Ahora sí, nos metemos en lo que es el edificio Portofino, un edificio ubicado en el puerto de Santa Fe, un edificio que cuenta con guardería náutica propia, una característica que lo hace único en su tipo y también que dialoga muy bien con toda la arquitectura que está allí en, en esa muy linda zona de la ciudad de Santa Fe. Avi Arditi, de CAM Construcciones, nos va a contar cuáles son las características de Portofino. Portofino es un edificio particular porque es el primer edificio de la Argentina que incluye una guardería náutica. ¿Qué quiere decir con esto? Que quien habite en el edificio va a poder elegir salir desde su edificio caminando, obviamente, en su auto o directamente en su lancha o en su embarcación que va a tener en la marina del edificio. Esta marina tiene capacidad para más de 300 embarcaciones. Bueno, arquitectónicamente vos tenés el edificio ubicado sobre calle Primero de Enero y atrás del edificio, contra el dique, está la guardería náutica y sobre en el río están las marinas para otro tipo de embarcaciones y también cuenta con la posibilidad de tener embarcaciones a Borneo. El edificio es un edificio de 5 pisos que cuenta con unidades de 1, 2 y 3 dormitorios que miran tanto al este como al oeste. Las unidades van desde los 47 metros cuadrados en adelante dependiendo de las distintas unidades que tenemos disponibles. Tenemos unidades de 2 dormitorios de 85 metros cuadrados. Tenemos distintas alternativas para los distintos tipos de clientes. Las unidades nuestras vienen todos con pisos de porcelanato, en este caso son símil madera. Se entrega con doble abertura, con doble vidriado hermético, muebles de cocina completos y con la calidad que nos caracteriza, en la cual nuestros clientes confían hace más de 30 años, sumado a 3 años de garantía postventa. Y ahora Avi Arditi, gerente de CAM Construcciones, nos va a contar cuáles son los plazos de esta obra y cuánto personal está trabajando en estos momentos en la obra de Portofino. La obra está en más de un 50% de avance y tenemos fecha de entrega de las unidades para finales del año que viene. Mira, hablar de cantidad de personas en esta obra particular por ahí es difícil porque nuestro personal se va moviendo en las distintas obras. Sí es importante destacar que en nuestra empresa trabajan más de 350 personas de forma directa. Esto es importante destacarlo porque somos un gran generador de empleo para la ciudad, porque este número es solamente de forma directa. Después hay que sumar todo lo indirecto, que es quienes trabajan para que el edificio se lleve adelante. Quienes trabajan en las hormigoneras, en los distintos proveedores, como ser de aberturas, de amoblamientos, etc. Es importante destacar que la construcción es una industria que genera muchísimos puestos de trabajo, con lo cual es muy importante hacer foco en este tipo de industrias, más en los tiempos que corren hoy en día, que se necesita la generación de empleo para el crecimiento del país. Y sin duda que Portofino es una obra que está pensada muy en relación con el entorno. No solo por su arquitectura que dialoga con el molino Marconetti en cuanto a la estética del ladrillo visto y también las alturas,
sino también por lo que tiene que ver con el río en sí y toda la zona del puerto. Un edificio pensado sin amenities justamente por esta gran relación que tiene con el afuera y con por las potencialidades que ofrece esta zona del dique 2 de Puerto Santa Fe. Este edificio fue pensado sin amenities. Nosotros tenemos distintos proyectos en lo que es el dique 2 del puerto y justamente lo que buscábamos con Portofino es poner en el mercado un producto distinto, sin amenities, con un costo de expensa más bajo y con otras características como ser justamente esto que te mencionaba, que desde el edificio uno directamente puede salir en su embarcación. Esta zona es una zona que empezó a transformarse allá por 2010, cuando nosotros desembarcamos en el dique 2 con la construcción del primer edificio que fue Puerto Amarras Torre 1. Si hoy uno viene desde aquel 2010, en estos 12 años que fueron transcurriendo, ve la transformación total que tiene esta zona y creo que Portofino es la continuidad de esa transformación de todo el dique y de todo el puerto de la ciudad. No nos olvidemos que hace más o menos 15 años el puerto estaba vallado a través de un paredón y era una zona olvidada. Cuando uno hablaba del puerto o del río mismo, era una amenaza. El río era sinónimo de inundaciones. Y hoy el río, el puerto, es sinónimo de uno de los lugares más lindos que tiene la ciudad para habitar, el lugar más seguro de la ciudad, custodiado por Prefectura Naval Argentina, y que nos invita a vivir en un entorno natural, en contacto con el agua, a escasos 5 minutos a pie del centro de la ciudad. Entonces yo creo que Portofino continúa toda esta transformación de este espacio de la ciudad y se integra a la arquitectura existente, como es el Molino Marconetti, que queda enfrente, y que las dos obras se integran entre sí, conformando una belleza arquitectónica para la ciudad. Bueno, el edificio es un edificio que está constituido todo de ladrillo visto, justamente para interactuar con el molino, que también es todo de ladrillo visto, y es un edificio que tiene características similares a la arquitectura del molino. Y otra de las ventajas que tiene es que al edificio ubicarse delante de la guardería náutica la deja completamente cubierta, con lo cual la fachada, cuando uno viene caminando por primero de enero, va a ver el edificio y va a quedar completamente oculta la guardería. Y sin dudas, como hablábamos también en el bloque anterior, el contexto económico para todo desarrollo privado realmente que genera incertidumbres y ciertos ruidos en el proceso de obra. Obviamente que aquí se ve mucho la envergadura y la organización de una empresa para responder ante estos contextos tan movidos desde lo económico y desde el precio de los insumos para la construcción. Avi Arditi nos va a contar cómo impacta todo este contexto económico en el desarrollo de la obra. Bueno, no es un momento fácil para trabajar hay mucha incertidumbre en cuanto al precio, con la reciente salida del ministro de Economía. Lo que está pasando es que está costando conseguir materias primas y poder fijar valores, pero no es algo a lo que no estemos acostumbrados, por lo que no hayamos pasado durante estos 30 años de trayectoria, y son los vaivenes propios que nos genera nuestro país. Yo soy optimista y digo, en la crisis hay que ver oportunidades y hay que seguir para adelante. Y creo que del lado del cliente, hoy es un buen momento para invertir. Los ladrillos siempre han dado la tranquilidad y la seguridad de que están, de que uno los puede tocar. Y cuando uno confía en empresas de trayectoria como la nuestra o otras empresas que también están en el mercado, sabe que puede dormir tranquilo y que lo único que tiene que hacer es esperar que la fecha de entrega que dice en su boleto llegue para contar con su unidad. Así que yo creo que hoy más que nunca
es un buen momento para confiar en la industria de la construcción, que es un gran resguardo de ahorros. Es el cotidiano problema que pasa en todas las actividades. Nosotros estamos muy estoqueados. Bueno, ustedes han visto cuando llegaron para acá la cantidad de materiales que tenemos en las obras, con lo cual no tenemos ningún inconveniente para que las obras continúen en los plazos previstos y con los cronogramas de obra previstos. Y dejamos este tema de lado y en el próximo bloque ya nos metemos a conocer más sobre revestimientos y terminaciones en madera. Vamos a conocer productos y tendencias de la empresa Egger Argentina. Pausa muy breve y ya seguimos con más arquitectura aquí en Proyectar. En Entre Ríos podemos vivir nuestra historia porque recuperamos espacios públicos que son parte de nuestra identidad. Con obras cuidamos el patrimonio cultural de las y los entrerrianos. Gobierno de Entre Ríos. WP Construcciones Especiales y Steel Frame. Materializamos tus sueños. Ingeniería, cálculo estructural, arquitectura y diseño, ejecución y dirección de obras nuevas, reformas o ampliaciones. Eficiencia, rapidez y confort para las nuevas formas de habitar. Grosteiner es arquitectura en contenedores. Es simplicidad constructiva y sofisticación. Es calidad y optimización de recursos. Es tu próxima casa. Línea vivienda premium, agro, office, furi y multiespacio. Proyectos a medida y completamente equipados. Grosteiner, arquitectura en contenedores. Tercer bloque de Proyectar, momento de hablar de arquitectura y de terminaciones en madera. Vamos a hablar ahora con Francisco Estruga, director de ventas y marketing de Egger para toda América Latina. Francisco Estruga nos va a contar un poco sobre qué es esta empresa, una multinacional de origen austríaco que tiene justamente fábrica en la provincia de Entre Ríos, en la ciudad de Concordia, y que sus productos son un claro referente en todo lo que tiene que ver con paneles de madera y con las diferentes texturas, colores y todos los productos para los mobiliarios, pero también para pisos y distintas terminaciones en madera. Francisco Estruga nos va a contar cuáles son los productos que distinguen a Egger en este sector de la construcción. Bueno, Egger es una empresa austríaca que tiene un portafolio de productos de escala global y mundial. Muchos de esos productos los estamos trayendo para el mercado argentino y es ahí donde queremos trabajar. Son productos muy premium, que van en el segmento, digamos, de la arquitectura, la industria del mueble y la decoración, donde le venimos a traer al mercado propuestas diferentes, como son los Perfect Sense, como son los Eurolight, el Feelgoods, todos productos novedosos para nuestro mercado, de alto valor agregado, que traen texturas mates, brillantes, poro sincrónico, relieve, con un realismo con la madera natural muy distinta. Y ese es como el principal desafío de incrementar en nuestro mercado disponibilidad de materias mucho más premium a los que estamos acordes. Además, en Argentina, y con la producción en la planta que tenemos en Entre Ríos, en Concordia, lanzamos la colección 100% Egger, la colección que está de alguna forma homologada en todo el mundo, y esa colección con 60 diseños, con nuevas texturas, colores textiles, maderas, mármoles, obviamente un abanico de maderas grises y claras, también es posicionar esa nueva colección. Este nuevo portafolio de productos, más la red
Egger House, que ya tiene 42 locales en Argentina, distribuidos en casi todas las provincias, 3 en Uruguay, nos permiten llegar a nuestro cliente objetivo, que es el arquitecto, el carpintero, el constructor, el diseñador de interiores y, por qué no, al consumidor final, buscando la excelencia en la terminación. En los Egger House no solo tenemos todo nuestro portafolio de productos, sino que tenemos partners asociados como son Hafele y además trabajamos con un estándar de enseñanza y calidad en lo que es el proceso, el corte y el pegado de cantos que busca la excelencia del trabajo final. Con lo cual, si vos me decís cuál es el objetivo definitivo, es elevar el estándar del mercado argentino con nuevos materiales y nuevas soluciones para perfeccionar la arquitectura de interiores. Y en la feria BATEP, que se realizó en la rural de Palermo, la ciudad de Buenos Aires, Egger presentó distintas líneas de piso que, con diferentes características, se amoldan a la demanda que hay de este tipo de productos. Francisco Estruga nos va a detallar cuáles son las diferentes líneas. Egger tiene una línea a nivel de escala internacional, a nivel de escala global, con producción en Alemania, y que desde Alemania comercializamos estos pisos en todo el mercado. Es una colección que nosotros la trajimos cuando Egger nos compró hace 5 años en 3 tipos de pisos: el piso laminado tradicional para cualquier ambiente de la casa. Dentro de los pisos laminados tenemos además los pisos aqua, que están pensados para soluciones donde puede haber situaciones de agua y mojado, como puede ser un baño o una cocina. Después tenemos los pisos comfort, que son los pisos que están pensados como para sustituir una alfombra, hoteles y demás, porque tiene 2 láminas de corcho que lo hace más confortable y de menos ruido. Y después los pisos green tech o design, que son de uso comercial, pensado para locales comerciales, aeropuertos y demás. La colección de Egger es una colección que tiene 20 tipos de diseños con distintos tipos de texturas y que está realmente trabajando muy bien y abasteciéndose muy bien en el mercado, llegando a obras premium, como por ejemplo las concesionarias Mercedes-Benz. Eligieron nuestros pisos juntos con el Perfect Sense y es una combinación realmente muy interesante y muy atractiva. Y sin duda que la madera es un material muy valorado en cuanto a terminaciones arquitectónicas. Y Egger, sin duda, que también es una referencia en este sentido. Pero desde la empresa, es uno de los objetivos es poder comunicar bien la variedad y las características de los productos, no solo a los profesionales, sino también a los carpinteros y al público en general. Tenés todos los medios tradicionales, como una feria que estamos volviendo después de mucho tiempo, con la presencialidad, mostrar los productos, los pisos, los tableros, las soluciones, molduras y demás. Pero por supuesto, con el efecto pandemia y todo lo que implicó, se potenció muchísimo el mundo digital. Se trabaja con arquitectos influenciadores, arquitectos que de alguna forma te van mostrando sus aplicaciones en viviendas reales y todo eso tracciona de diferentes maneras. Y bueno, durante la pandemia hicimos un montón de entrenamiento digital y ya en el post pandemia lo estamos haciendo en los Egger House presencial, con grupos reducidos, 25 o 30 personas, pero de alguna forma vinculamos el arquitecto, el carpintero y el punto de venta y les mostramos una charla de producto, una charla de tendencias, donde Egger les contamos el análisis de tendencia que hace nuestro Departamento de Investigación y Desarrollo en Austria y en Alemania, y le traemos todas esas novedades de lo que está ocurriendo en el mundo localmente. Con lo cual hay muchas formas de interactuar, de reunirse y estar cercano a los arquitectos y también al carpintero, que es el transformador. Y le preguntamos a Francisco Estruga, alguien que tiene mucha experiencia en lo que es comercialización, no solo en la Argentina, sino también en Latinoamérica, por su cargo dentro de Egger, ¿cómo pudieron medir ellos, desde la empresa, el impacto de la pandemia en todo lo que tiene que ver con nivel de venta y también con el tipo de demanda? ¿Qué pasó con la demanda en arquitectura durante la pandemia? El efecto pandemia en nuestro rubro, en el rubro de la arquitectura, la decoración, fuimos beneficiados. Muchos rubros tuvieron que cerrar y mucho de ese dinero vino a nuestra actividad, porque todo el mundo estuvo en su casa, porque todo el mundo remodeló su casa, porque tuvo que hacer un escritorio para trabajar desde su casa, porque decidió invertir en su casa y eso traccionó esto a nuestra arquitectura. Hoy yo creo que a nivel global se sigue viendo una demanda genuina en muy buen estándar de consumo, y sí empieza a pasar cuando uno ve lo que está ocurriendo en Reino Unido, en Alemania o en Estados Unidos versus Argentina o Sudamérica,
es que quizás allá ya empezaron las remodelaciones de los hoteles, las remodelaciones de las oficinas, y acá todavía estamos muy focalizados en lo que es todavía la construcción de vivienda residencial. Pero empieza a haber también reformas comerciales, reformas de hoteles, es decir, todavía los hoteles no se han remodelado y tienen una antigüedad de 3, 4 o 5 años de la última remodelación. Todo el mundo está queriendo volver a las oficinas y remodelás la oficina. De hecho, nosotros la inauguramos ayer, después de 4 meses de obra, reinauguramos en un espacio totalmente distinto y conceptual, con mucho más iluminación y ventilación, totalmente dinámico para los equipos de trabajo. Y eso va a ser algo que va a seguir llegando también a Sudamérica en general. Con lo cual, hay muy buena actividad, es interesante, hay que trabajarlo, hay que llevar propuestas. Los arquitectos y decoradores están ávidos de llevar nuevas soluciones a sus clientes, con lo cual es un momento propicio para lanzar productos y mostrar productos nuevos. Y ya seguiremos hablando más características de los productos de Egger, pero ahora vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos con más Proyectar. Cámara Argentina de la Construcción, Delegación Entre Ríos, desde 1959, construyendo para el desarrollo de la provincia. Encontranos en nuestras redes sociales. Grosteiner es arquitectura en contenedores. Es simplicidad constructiva y sofisticación. Es calidad y optimización de recursos. Es tu próxima casa. Línea vivienda premium, agro, office, furi y multiespacio. Proyectos a medida y completamente equipados. Grosteiner, arquitectura en contenedores. Best. Venta de materiales eléctricos. Ingeniería para obras de media y baja tensión. Armado de tableros. Automatizaciones. Best. Distribuidor oficial de Schneider Electric, Conex2, Steck, Phoenix Contact, Finder y Tecnobox. WP Construcciones Especiales y Steel Frame. Materializamos tus sueños. Ingeniería. Cálculo estructural. Arquitectura y diseño. Ejecución y dirección de obras nuevas. Reformas o ampliaciones. Eficiencia, rapidez y confort para las nuevas formas de habitar. Último bloque de Proyectar y ahora vamos a hablar con el arquitecto Javier Durán, que es Decor Manager de Egger, y nos va a contar sobre las innovaciones, cuáles son las tendencias en esta gama de productos que está presentando Egger en relación a las terminaciones en madera. ¿Cuáles son las innovaciones más importantes? ¿Vienen por el lado de los colores o de las texturas? Esto nos va a responder el arquitecto Durán en relación a estos temas. Nosotros en realidad pertenecemos a una empresa global, ¿sí? Con lo cual todos nuestros diseños o todos nuestros productos están pensados a nivel mundial, ¿sí? De toda esta gran colección que nosotros armamos entre todos los decor managers del mundo, sacamos los distintos diseños de nuestros productos, ya sean de pisos, de revestimientos, de placas, y los incorporamos a nuestro mercado. Nosotros elegimos nuestra propia colección, siempre manteniendo o compartiendo la colección a nivel mundial. Las tendencias hoy en día son a nivel mundial, ¿sí? Nosotros ya sabemos que hay algunos focos o algunos puntos que son los que determinan cuál es la tendencia.
Luego sabemos que esa tendencia llega a nuestro mercado quizás un poco más solapada o un poco adaptada a nuestra forma de ser, a nuestros gustos, a nuestra idiosincrasia. Nosotros ya tenemos el ojo para saber qué tipo de tendencia funciona y qué producto va a andar bien en nuestro mercado como para incorporarlo. Es un todo. Afortunadamente en Edgar tenemos muchas texturas, tenemos muchos diseños, tenemos muchos productos para poder incorporar. Entonces tenemos un abanico importante en el cual hacer hincapié a la hora de incorporar los productos. Y como hemos visto en distintos programas de Proyectar, también se puede hablar en interiorismo de un efecto pandemia. Y en este sentido, le preguntamos al arquitecto Javier Durán cuáles son para él los cambios que trajo aparejado la pandemia en el interiorismo. Hubo un cambio de paradigma después de la pandemia, donde la gente durante un tiempo prolongado tuvo que estar encerrado en su casa, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con situaciones mucho más acogedoras, diseños más acogedores, texturas más acogedoras, cobró un valor que antes no lo tenía. Entonces eso también influyó mucho a la hora de definir qué tipo de terminaciones, qué tipo de texturas, qué tipo de diseño incorporar. Durante la pandemia también pasó que todo lo que era exterior o de uso público era casi imposible de tocar, con lo cual la textura no tenía un valor importante. Ahora bien, todo lo que era puertas adentro de nuestra casa, donde nosotros sabíamos qué tipo de limpieza o de asepsia tenían nuestros espacios, todo lo que la háptica, o sea, todo lo que tenía relación con el tacto, cobraba un valor diferente. Entonces las texturas comenzaron a ser para uso interno y todo lo que tenga textura diferencial comenzó a ser casi un lujo permitido puertas adentro. En revestimientos, en productos para muebles, en piso también. Nosotros tenemos una línea de pisos que es Comfort, ¿sí? Donde en realidad es mucho más fácil caminar. Es una línea de pisos donde tiene dos líneas de corcho, dos láminas de corcho, tanto superficial como la parte inferior. Entonces, caminar descalzo es otra experiencia absolutamente distinta a los pisos laminados. Eso, después de la pandemia, cobró un valor absolutamente distinto. En cuanto a muebles, las texturas de textiles, valga la redundancia, o las maderas con una textura mucho más acentuada, también causan una sensación distinta a lo que teníamos antes. Y una de las principales características que tiene la madera como producto es su calidez, algo que se siente en el tacto, en vivirla y sentir justamente los ambientes en madera. Pero, ¿cómo lograr comunicar eso? ¿Cuál es el esfuerzo que debe hacer la marca para que esto se transmita a profesionales y a clientes? Bueno, nosotros tenemos nuestra red de distribución, que son los Edgar House, ¿sí? Son locales donde vendemos todos nuestros productos y toda la exhibición que nosotros tenemos armada está hecha y pensada para que justamente la gente no solamente vea un producto, sino que viva una experiencia de compra con el producto. Está permitido tocar, está permitido interactuar, está permitido sentir distintas sensaciones y eso justamente lo logramos a través de nuestra exhibición pensada en nuestros locales. Todas las sensaciones que nosotros logramos están pensadas en nuestros productos justamente para que cause esta, te diría, satisfacción casi imperceptible. La gente no se da cuenta por qué le gusta o por qué prefiere este producto por sobre el otro. Y justamente ahí está el valor, en no ser tan evidente, sino ser bastante más sutil. Las siguientes empresas e instituciones presentan Proyectar. Todo Material, tu proveedor de confianza a la hora de construir. En septiembre llega la segunda muestra de la construcción Crecemos,
Tres días para conocer todo lo nuevo en la industria de la construcción. Más maquinarias, más materiales, más equipos y las últimas novedades del sector. Desde el viernes 16 hasta el domingo 18 de septiembre en la Sala Mayo, Costanera de Paraná, organiza Camarco Entre Ríos. APL, Inmobiliaria y Desarrollos. Tu felicidad nos moviliza. Ineco Climatización, único agente oficial Surrey y Peisa en la región. Nexo Aberturas, la línea más completa en aberturas de acero, aluminio y PVC. Winkelmann SRL, obras de ingeniería y ahora nueva planta de hormigón elaborado. Con obras, el gobierno de Entre Ríos cuida el patrimonio cultural de los entrerrianos. Centro de la Construcción en Seco. La construcción en seco por los especialistas. Grosteiner. Arquitectura en contenedores. WP Construcciones Especiales y Steel Frame. Materializamos tus sueños. OK Drones. Tecnología para la ingeniería y la construcción. Vitrex, industrialización del vidrio, distribuidor oficial Basa y Blindex, integrante de la red Ecoglass. Banco de Entre Ríos, acá para vos. Rotoblas, multinacional italiana, líder mundial en el desarrollo y la provisión de soluciones de alto contenido tecnológico para el sector de la construcción en madera. Llegamos al final del programa de hoy, les agradecemos por estar ahí del otro lado, los invitamos como siempre, a recorrer nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y también nuestro canal de YouTube, donde van a encontrar todos los materiales que semana a semana traemos aquí para compartir con ustedes. Agradecemos también a la gente de Maizán de Hombres en calle Urquiza 62 en la ciudad de Paraná, que como siempre nos viste de manera muy elegante para cada cita semanal de Proyectar. Nosotros nos despedimos y le agradecemos por estar ahí. Nos volvemos a encontrar la semana que viene. Chau.